Hola, bienvenidos a Charlando con Cervantes, el programa que les ofrece una serie de entrevistas con destacadas personalidades de la cultura de los pueblos hispanohablantes. Como de costumbre, estamos con ustedes José María Conget, del Instituto Cervantes. Y Raquel Chang-Rodriguez, del City College y el Graduate School de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Hoy tenemos el gusto de presentarles a la escritora española Carmen Martin Gaite, ganadora de varios galardones por su, los escritos y novelística, obra novelística, y en especial quiero recordar el premio Príncipe de Asturias. Bienvenida, Carmen, a nuestro programa. Y quisiera comenzar con una pregunta de tipo general. La novelística, la obra novelística suya ha sido caracterizada como una obra en la cual el diálogo es una de las modalidades más prevalentes. Quisiera, y estoy pensando en especial en Retahílas y en El cuarto de atrás, ¿por qué esa predilección suya por el diálogo? ¿Qué refleja esto sobre su visión de la comunicación entre los individuos y entre los individuos y la sociedad? Bueno, yo pienso que en general los seres humanos, y más en la época actual, estamos siempre buscando un interlocutor, siempre estamos buscando a alguien a quien contar nuestras cosas o que nos cuenten. Es decir, hay una sed de hablar y de escuchar mal repartida por el mundo. De tal manera que no siempre que tú quieres hablar con alguien lo encuentras, ni siempre que alguien quiere hablar contigo te encuentra. La literatura ofrece una especie de sucedáneo a esa carencia, y naturalmente trato de describir ambientes más o menos gratos, ideales, donde la gente puede convertir la vida en el cuento de nunca acabar, que es otra de los títulos de mis libros. La búsqueda del interlocutor es el también título de un ensayo bellísimo, precisamente. Sí, es que siempre pienso eso, que los personajes de mis novelas hablan mucho porque están bastante sedientos de diálogo, y creo que eso llega, hace llegar bastante mis argumentos a los demás. Quizás es una de las cosas en la que se siente todo el mundo reflejado, en ese deseo. Pero ese deseo de diálogo de los personajes, ¿lo ves tú como una característica, digamos, de la sociedad española en que se desenvuelven esos personajes, o como una ansiedad o sed de la persona humana moderna? Yo creo que es bastante, bastante general. Es más, diría que todavía en España encontramos más fácilmente a alguien que se enrolle, como decimos en España, es decir, que alguien que le des ocasión de hablar y hable, o al revés. Pienso que, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos y también en Francia y en otros países que he visitado, en Italia menos, en Italia la gente es bastante charlatana también, y en Hispanoamérica también. Hay todavía más recelo frente al desconocido. Aquí hay un enorme recelo frente a la persona que te habla, porque no sabes muy bien. Tiene una razón muy clara, que es que son ciudades peligrosas. Por ejemplo, Nueva York es una ciudad muy peligrosa. Pero yo creo que el miedo cría miedo, y que si tenemos tanto miedo a los demás, pues llegará un momento en que estemos muy solos. Yo quiero hacerte mi primera pregunta referida a tus años de aprendizaje. Tú has dicho todo lo que debes, has dicho muchas veces lo que debes a los libros, por supuesto a tu formación académica en la Universidad de Salamanca, pero tú, que has hecho un culto de la amistad, en muchas ocasiones has mencionado lo importante que fueron las charlas, las conversaciones interminables con un grupo de amigos en tu época de estudiante, amigos de enorme categoría, muchos de ellos, Ignacio Aldecoa, Sánchez Ferlosio, con quien luego te casaste, y otros en Madrid, como Benet, etcétera. ¿Puedes evocar lo que fue aquella época que para... Sí, podría para evocar... Ha sido un poco, yo, por ejemplo, la he mitificado un poco, ¿no? Bueno, es una época muy... Yo tuve mucha suerte en pertenecer a un grupo de gente muy inteligente, que luego llegaron casi todos a ser escritores o gente de cine, como Bardem y Berlanga, que también eran más o menos del grupo mío, y también pintores, muchos interesantes, pero entonces no éramos más que amigos, nadie sabía, sí, que íbamos a ser
conocidos. Y había quizá poca ambición. En esa época no había tanta sed de llegar, de quemar etapas como ahora. Eso lo caracterizaría sobre todo por eso. Yo esa época la recuerdo como una época en que era tal nuestra afición por la literatura y por la charla, etcétera, que no nos, hombre, nos planteábamos naturalmente llegar a ser alguien, pero no con esa prisa con que las generaciones de ahora quieren quemar etapas. Y también otra de las características es que, parece raro, no había televisión. No había televisión. No había televisión. Es que hay que decirlo muchas veces porque nadie lo puede entender. Entonces, claro, todo el tiempo que ahora la gente consume mirando la televisión en las casas, llegabas a una casa y no te enchufaban un programa para que lo vieras, sino que hablaban. Esa era una... Bueno, y paseábamos mucho. Era Madrid los años 50 cuando yo empecé a conocer en mi primera juventud a estos amigos de los que hablaste. Era una ciudad poco transitada, no había muchos coches, había bastantes bares, todo era... Bueno, no idealizo esa época porque al lado de eso teníamos muchísimas contrapartidas. No estoy idealizándola como época ideal desde un punto de vista político ni sociológico histórico, ni histórico. Pero en cuanto a que éramos menos, que no había tanta gente, el contacto humano era más fácil quizá. Quisiera referirme a una obra para mí muy importante, Entre visillos, en que usted representa el mundo provinciano, pero dentro de ese mundo provinciano también las ansiedades de una protagonista, si mal no recuerdo, que se llama Natalia. Sí. Y es una de las primeras obras en la narrativa española contemporánea que representa en realidad el dilema de una chica, de una mujer, que quiere salirse de ese ambiente provinciano, quiere cancelarlo, que no representa para él, que la opción del matrimonio es para ella una opción totalmente secundaria. Quería preguntarle, a la luz de todo lo que ha sucedido desde la publicación de esta novela hasta hoy día, en cuanto a la representación de la mujer en la narrativa, tanto española como hispanoamericana, ¿cómo ve usted hoy a Natalia? ¿Y qué me puede decir sobre ese intento de disolver las polaridades de género que veo en otras obras suyas? Y estoy pensando en la famosa obra en que hablan la tía y el sobrino. Sí, Retahílas. Retahílas, exactamente. Y que plantean una serie de interrogantes sobre el problema de las polaridades de género. O sea, masculino-femenino. Bueno, yo pienso que las chicas de provincias existen todavía. Es decir, la chica de provincias que ha sido educada para ser madre y para saber hacer feliz a un hombre, existe todavía en algunos lugares. Y no voy a decir que sea una desgracia que exista, si está enriquecido con una serie de opciones a la cultura y al mundo del conocimiento y sobre todo si se ha casado con un hombre que la comprende. A mí que una mujer sepa coser y que le gusten los hijos, caso de que los tenga, me parece una bendición. No abomino de ese género. Parece, tampoco abomino, por supuesto, de la mujer que se realiza y que sabe lo que quiere. Pero si una mujer decide casarse y tener hijos, me parece lo más bonito del mundo que lo tome como el juego más bonito y que lo sepa hacer con alegría. Por lo tanto, yo veo que todavía hay provincianas, cada vez menos, provincianas entre comillas, que bueno, si se casan quieren que la vida discurra de una manera más o menos feliz. Y la prueba es que Entre visillos gusta todavía, gusta a las chicas. De todas maneras, el mundo que yo viví en Entre visillos, como su propio nombre indica, era un mundo muy cerrado. Yo no lo viví exactamente yo, porque yo hice carrera, cosa que en los años 40 una chica hacer carrera no era lo más corriente. Éramos 7 chicas en las que terminamos letras aquel año. Claro, pero en términos de las oportunidades... Hombre, claro, las oportunidades, pues entonces no había muchas y ahora hay muchísimas. Pero yo creo que antes de poder hacer lo que a uno le da la gana, hay que tener gana de hacer algo.
Tanto Entrevisillos, que ha mencionado Raquel, como Ritmo Lento, que es una novela que a mí me gusta muchísimo, pero creo que tú no le tienes simpatía, alguna vez me lo has dicho. Suponían, yo creo, una gran novedad dentro de la literatura española de tu generación. Tú perteneces a la generación que hacía el realismo social, sí, que creó alguna obra maestra como el Jarama, como algunos, sí, libros de Aldecoa, etc. Y de Jesús, pero, Fernández, sí, Santos. Y de Fernández Santos. Pero tú introduces un elemento nuevo, yo creo, que es, por ejemplo, lirismo, que no aparece casi nunca en las novelas de los otros, por lo menos en las primeras, introspección. ¿Por qué esa novedad? Las influencias, por ejemplo, enseguida se señaló la influencia de Kafka sobre tu obra, que creo que no aparece en la de los otros. Mira, yo en la novela que acabas de mencionar, Ritmo Lento, fue mi segunda novela larga. Había escrito cuentos, había escrito el balneario, que es una... y luego Entrevisillos, y estuve algún tiempo... cambiando, vamos, no sabiendo bien lo que quería hacer, y cuando escribí Ritmo Lento, mi influencia mayor fue de un italiano que se llama Italo Svevo. La conciencia de Zeno. La conciencia de Zeno. Maravillosa novela. Maravillosa novela. Esa, sí, novela me influyó muchísimo en cuanto a ver el mundo, como tú has señalado muy bien, el mundo de la introspección. Y precisamente esa novela que yo he dicho que no es que no me guste, sino que me produce un poco de angustia por una serie de razones, no es que no crea que es una novela que introdujo una novedad, porque creo que sí la introdujo, aunque pasó sin pena ni gloria esa novela, es curioso. No, para entonces, mí, es el primer libro tuyo que leí y de ahí me enganchaste. ¿Te gustó? Bueno, pues Ritmo Lento es la historia de un hombre, es un protagonista masculino, un poco atormentado, que tiene un dilema muy grande entre el mundo práctico y el mundo de los sueños, el mundo de los deseos y el mundo de la actividad. Y ahí, la verdad es que sí, introspectivamente y desde el punto de vista del estudio de psicológico, creo que sí que fue un poco de innovación. Sí, sí. Eso es, lo que pasa es que quizá es una novela que me pone algo triste, porque pienso que entonces que era tan feliz yo, ¿cómo pude escribir una novela tan triste? Y luego que he sido una persona que me han pasado cosas tan tristes en mi vida, he podido escribir novelas como Cabrecita en Manhattan. Me parece tan absurdo que yo escribiera una novela tan triste cuando era tan feliz. Y me parece raro. Pero es que la literatura es muy rara. Sí, es raro. Ya que mencionaste Caperucita en Manhattan, yo quería... esa es una nueva vena, o sea, no es una nueva vena, es una vena de tu dirección narrativa, la literatura infantil. Entonces, pensando en Caperucita en Manhattan, en el señor Wolf, en la protagonista Miss Lunatic y la chica que cruza el Central Park, Sarah Allison, ¿cuál es tu aporte, tu innovación sobre el cuento infantil original en que está basada Caperucita en Manhattan? Uno. Y la segunda parte de la pregunta es, ¿por qué dices que esta literatura infantil debe ser también para los adultos o puede gustarle también a los adultos? Es que es una novela. Es que Caperucita en Manhattan para mí es una novela. Es una novela porque la niña es la Natalia de Entrevisillos, es la misma niña. Es decir, es la niña que desea escapar de un ambiente opresivo hacia un mundo de libertad. Y ese es un personaje que aparece muchísimo en toda mi producción de novela y que no lo he inventado yo. Es decir, la mujer oprimida por un ambiente cerrado está desde Vetusta de la Regenta hasta, bueno, nos podemos remontar a los godos. Pero, por ejemplo, en Clarín, que es un autor que a mí también, aunque yo no lo noto, pero me tiene que haber influido por lo mucho que me gustó a mí La Regenta. Que, por cierto, yo leí La Regenta teniendo 14 años, que solían decir que era una novela muy fuerte, pero como mi padre era muy permisivo, me la dejó leer, y me pareció maravillosa La Regenta, y siempre he tenido esa idea, porque cuando la protagonista de Clarín cuenta... Ana Ozores cuenta su infancia, cuenta ella los recuerdos que tiene, aquellas fantasías que tenía de niña, eso es lo que está en el fondo de Caperucita de Sarah Allen. Sarah Allen es una niña que vive en Brooklyn y está desde que es pequeña deseando ir ella sola a Manhattan a llevarle una tarta a su abuela que vive al norte de Manhattan. Le parece una aventura, pero es que da igual que esté lejos o cerca, ella quiere salir
de una casa más bien modesta y aburrida, donde los padres no le parecen seres muy divertidos. En cambio, su abuela le pareció un ser fascinante porque ha sido cantante de jazz. Es que es una abuela muy rara. Lo que me llama la atención es que en Caperucita, bueno, todo termina bien, ¿no? Hombre, entonces, no sabemos si termina tan bien. Queda un final abierto. Eso sí, es un final abierto, pero mi impresión es que, bueno, que hay un futuro promisorio para Sara. Entonces, Sobre todo para la abuela. Y la abuela también. Ahora, entonces, una cosita. ¿Ese futuro promisorio lo ves tú en el mundo moderno para las mujeres? No lo veo en el mundo moderno. La niña se tira por un precipicio y luego cada uno que ahí lea lo que quiera. Pero la niña, cuando se mete por ese canal o subterráneo que no sabemos a dónde le lleva, puede ser promisorio o puede no ser promisorio. A mí no me gusta explicar los finales, pero yo pienso que es un final abierto. Una cuña yo, ahora que has hablado de literatura infantil, a mi hija yo le enseñé a leer y el segundo libro que leyó, yo lo leí con ella, fue El castillo de las tres murallas. Siempre se acuerda que es un libro tuyo. El castillo de las tres murallas, sí. Bueno, ese sí puede ser más fantástico. Hombre, Caperucita en Manhattan es un libro fantástico porque el personaje más importante, que es Miss Lunatic, que vive dentro de la Estatua de la Libertad y se descuelga y sale por todo Manhattan predicando la libertad, ese es un personaje naturalmente de pura fantasía. Pero es que en El castillo de las tres murallas que mencionas tú, todo es fantástico. Sí. Es decir, eso sí que es una novela realmente fantástica. Pero también le gusta a los adultos, aunque es para niños. A mí me gusta. Tú es que eres un forofo. Oye, antes has hablado del cuento de Nunca Acabar, que es un análisis del arte de contar historias, al mismo tiempo es una declaración de amor al oficio de escritor, de novelista o de contador de cuentos. A mí me sorprende que quien haya escrito ese libro en algún momento estuviera cansada de escribir novelas, porque tuvo un momento que dijiste que tenías fatiga del cuento y de la novela y te pasaste a la historia, al ensayo histórico. Los usos amorosos del edificio español. ¿Sabes lo que pasa? Te voy a explicar lo que ocurrió en España esos años y de paso hacemos así un poco de repaso histórico. En los años 60, en los albores de los 60, justo cuando yo acababa de publicar la novela que tú mencionas, Ritmo lento. Es el 61, ¿no? Sí, 62. Entre el 62 y los principios del 70, en España hay una avalancha del boom, lo que se llamó el boom hispanoamericano. La invasión que hubo en España, concretamente en Madrid, hay un refrán que dice o calvo o con tres pelucas. Es decir, o no leemos nada de una cosa o durante una temporada no se lee más que eso. Entonces los escritores hispanoamericanos a mí me dicen, ¿a ti te gustan los escritores hispanoamericanos? Y yo digo, hombre, me pasa como con los niños, unos me gustan y otros me parecen un horror y pesadísimos y unos hijos de Satanás. O sea que no. Entonces, allí todo lo que venía ya de Hispanoamérica, fuera lo que fuera, era moda. Fue una cosa que empezó con mucha razón con escritores de tanta categoría que ya no hay ni que nombrarlos, como pueden ser García Márquez, que se descubrió por esos años, Vargas Llosa, etcétera, etcétera. Pero es que era todo. Es que ya los que habíamos empezado a hacer pinitos hasta ese tiempo, es que nos quedamos, de verdad te lo digo, te lo puede contar cualquiera. Fue algo, solo se publicaba. En cambio ahora no pasa eso, por desgracia, porque ahora hay muchísimos hispanoamericanos muy buenos. Va por modas, y ahí esos años fueron el boom. Eso no se ha estudiado mucho. Yo no sé por qué razón empecé a pensar que, bueno, pues ellos escribían así, pero yo también escribíamos de otra manera y otras cosas, y me puse a estudiar historia porque tenía interés por saber cosas del 18, y poco a poco me fui liando con esos asuntos de los usos amorosos del 18, Macanaz, y fue un paréntesis que por otra parte abonó y gratificó mucho mi vuelta a la novela, porque Retahílas le debe mucho a ese estudio en los archivos, a ese deseo de ver cosas en las cartas viejas y qué pasó entonces, esa cosa del escritor cuando inventa
que alguien ha encontrado unos papeles cuyos papeles a su vez le remiten a otros papeles. Como un yo llamo la novela de papeles, ¿no? Atados, sí. La novela de papeles. Bueno, pues es que esa la viví yo con Macanaz, investigando Macanaz. No es que lo tuve que inventar, es que era eso. Entrar en un archivo es algo muy fascinante y que te puedes quedar allí si quieres, si no haces otra cosa. Me salí a tiempo, estuve 10 años con ese vicio y luego volví al mío. En seguimiento la mención que has hecho de los usos amorosos del siglo XVIII en España, también has trabajado sobre los usos amorosos de España en el periodo de posguerra. Sí. ¿Que se puede tender algún puente, alguna conexión? El digamos, título. ¿El título? El título, porque pensé que así, como la otra, te voy a decir la verdad, porque aquí hay que decir la verdad. Los usos amorosos del 18, un libro que me había costado mucho trabajo y que creo que está hecho con mucho amor y cuidado, no se había vendido mucho. Pensé, el de la posguerra se va a vender más. Si le pongo el mismo título, pues tirará del otro, como pasó. Entonces, porque al otro le podía haber puesto otro título, pero dije, bueno, si ya le pongo también usos amorosos de la posguerra, los que se hayan olvidado del otro libro, y efectivamente fui muy lista porque es lo que pasó. ¿Coincidencias en los usos amorosos? ¿Divergencias? No hay coincidencia ninguna, es otro tipo de cosa, pero bueno, sí, habla un poco de... Mira, de lo que más habla es de los modelos literarios de conducta, los modelos amorosos de conducta. Es decir, yo creo que todos hacemos las cosas con arreglo a unos cánones, a unos modelos o patrones que nos manda el cine o que nos manda la literatura o que nos manda la pintura o lo que... Entonces, claro, yo lo que analizo sobre todo es de dónde venían las costumbres, qué imita una mujer cuando se enamora o cree que se enamora, a qué imita, pues a lo que es moda. Es un poco eso. Y claro, las modas de la posguerra con las del 18 no tienen nada que ver, nada que ver. Hay una parte de tu actividad intelectual que no se suele mencionar y que a mí me interesa mucho. Tú has sido guionista para cine y para televisión. Mm. Has hecho los guiones de la última serie, ha sido la de Celia, basada en el personaje de Elena Fortún con Borau. Mm. Antes hiciste Santa Teresa. La de Santa Teresa yo creo que fue donde más trabajé. La dirigió Josefina Molina, ¿verdad? Josefina Molina. Y yo me acuerdo de una película que me encantó y que el guion es tuyo, que se llama Emilia Parada y Fonda. Emilia Parada y Fonda, yo creo que es la primera película española de la época de la transición, los primeros años de la democracia, uh-huh, que está contada desde el punto de vista de una mujer y que recuerda mucho al personaje de Entrevisillos, una chica de provincias. ¿Nos quieres hablar un poco de tu experiencia como guionista? Mira, ese fue un cuento mío, la primera vez que hice una cosa para el cine. No, perdón, la primera vez que se hizo algo para el cine lo hizo Miguel Picazo con mi novela Entrevisillos, para televisión, mejor dicho, hizo 4 capítulos. En esa serie, que fue del año 73, creo recordar, me consultaron mucho, asistí a los rodajes. Conocí por allí a Pedro Almodóvar, que era un muchacho muy joven que estaba por allí, pues lo vi por primera vez, y hice un personaje yo, hice de una figurante, una actriz. Había una escena en que están en una parte y dice, y esa señora que está ahí, dice, es una que dicen que es escritora. Yo estaba tumbada así en una especie de cheslong, muy así, me pusieron muy sexy, porque yo entonces era más joven, me podía poner sexy. Y luego esa película quedó relativamente bien, sobre todo por los pocos medios que se tuvieron. Hubo muy poco dinero para esa película, pero ahí se dio a conocer gente de categoría. Por ejemplo, Elvira, lo hizo Charo López, el personaje de Elvira, y luego pues estuvo también, vamos, la más importante era ella, que hizo el personaje de, que había hecho pocas cosas en televisión. Luego estuvo, luego vino lo de Emilia Parada y Fonda, me parece, sí. Lo de Emilia Parada y Fonda era un cuento mío. Emilia Parada y Fonda era un cuento mío que se llamaba La conciencia tranquila, ¿se llama? No, se llama Parada y Fonda, yo creo que se llama el libro. Creo que sí. Ya no me acuerdo, mira. El cuento se llama Parada y Fonda y un productor, se llama Luis Sanz, que era amigo mío, lo había conocido por medio de otras personas, leyó esos cuentos y le interesó. Y trabajé en el guión con Juan Tebar y lo hicimos mucho más amplio. Y hicimos una historia un poco diferente. Lo protagonizaban Ana Belén, María Luisa San José, Francisco Raval y Juan Diego. No, fue una película que no estuvo mal. Está muy bien. La narrativa suya se ha extendido de un periodo
pre-Franco, periodo post-Franco. Sí. Entonces quería hacerle una pregunta muy específica, ya no tenemos tanto tiempo. ¿Qué representó para usted el fin de ese periodo de Franco, de la censura? Estoy pensando en Fragmento de Interior, que uh-huh. fue la primera obra que usted publicó en este nuevo periodo. ¿Algún cambio en dirección narrativa, en modos de representación? Quizá no tanto. Yo creo que mis cambios, que ha habido algunos en cuanto a amplitud de párrafo, por ejemplo, que es un párrafo más largo ahora, son cambios intrínsecos, no extrínsecos, es decir, no son cambios que me brotan a mí de la necesidad de lo que estoy contando, no porque a mí he tenido suerte con la censura. Yo, a mí personalmente, nunca me ha tachado ni una sola línea la censura. Si dijera lo contrario, mentiría. Y luego voy a decir una cosa que no se suele decir. La censura, a la censura literaria, no hay que echarle tanto la culpa de ciertas cosas que pasaron, porque por muy fuerte que fuera la censura en tiempos de Franco, que fue muy fuerte, no fue tanto en literatura como en otros medios, como puede ser, pues bueno, la radio, cosas así. Pero sí lo hubo, pero los mejores autores españoles del siglo de oro trabajaron en cárceles y estaba la Inquisición encima y salió el Quijote. O sea, que no le echen la culpa, por favor, de escribir mal a la censura. Nos queda muy poco tiempo. A ver, nos queda para una sola pregunta, la última. Me voy a poner, tomando el papel de Raquel, en papel de profesor, porque los profesores americanos son los que han descubierto un poco lo que se llama ahora metanovelística, sobre todo en el cuarto de atrás, ¿no? Mi próxima pregunta, te la cedo. Tienes un minuto para hablarnos de ¿qué es eso de la metanovelística? Pues yo no sabía lo que era cuando escribí El cuarto de atrás. No había oído jamás hablar de metalenguaje, ni metanovela, ni metanada. Pero resulta que ahora veo que sin querer di con el dedo en la diana de la metanovela, porque es que me han hecho tal cantidad de tesis doctorales sobre El cuarto de atrás, hablando de la metanovela, que creo que es muy metanovela. Para mí lo único que trataba era de contar una historia en una noche. Y que de pronto, al mismo tiempo, se hablara de lo que estaba escribiendo. Nos tenemos que despedir. Lo siento mucho. Yo también. Lo siento mucho. Muchas gracias, doña Carmen, por acompañarnos. Y a ustedes esperamos que estén de nuevo charlando con Cervantes en nuestro próximo programa. Hasta entonces. Buenos días. Y recuerden, los libros no muerden. El Instituto Cervantes, coproductor de este programa, es una institución sin ánimo de lucro que tiene como misión difundir la lengua y la cultura de los pueblos hispanohablantes. Les invitamos a visitar su biblioteca, que está abierta de lunes a viernes desde las 10:30 a las 5:30. Para más información, llamar al 212-689-4232. 3-2.